Hola, hoy desde Arponero del Pincho vamos a hacer aceitunas aliñadas tuneadas, ¿vale? Y los ingredientes que vamos a usar, pues un poquito genérico, porque cada uno lo hace como quiere, pero os cuento, los ingredientes que vamos a usar, yo voy a hacer cuatro aliños distintos, ¿vale? Por un lado, bueno, primero, un bote de aceitunas manzanilla normales, este era muy básico y está muy bien, ¿vale? Después, cada uno le va a echar, podéis hacerlo como queráis, pero bueno, para que veáis una idea. Yo, un poco del liquidillo de las propias aceitunas y aceite de oliva, ¿vale? Y después, yo voy a hacer, primero, una con salsa picante, tipo tabasco. Yo he cogido unas jalapeños, ¿vale? Después le voy a echar pimienta negra, pimiento verde y ajo. Otra la voy a hacer con tomillo, limón y ajos, ¿vale? Después, otra con pimienta blanca, laurel, ajos y pimiento también y pimentón. Y otro la voy a hacer con orégano y romero, con su ajo y su pimiento. Bueno, pues vamos a empezar con los aliños. Vale, echamos en cada bote de cada uno de ellos las aceitunas. Estas están, repito, están ya aliñadas, ya se ve perfectamente. Lo que vamos a hacer, tenéis tres opciones. Las vamos a dejar enteras para que con el aliño nos duren bastante tiempo más. Otra opción sería que las deis un cortecillo y durará un poco menos. Y ya otra es que la dierais un golpe. Si le dais un golpe, por ejemplo, para que lo veáis, si le dais un golpe y las dejáis así, las aceitunas las dejáis chafadas, si la dejáis así, os dura. Se os hace rápido, pero os duraría en el aliño bastante menos. Otra opción, por ejemplo, si la dais un cortecito, pues aún lo mismo, pero os duraría un poco más que la otra, pero también se hace, perdón, voy a repetirlo otra vez, se haría un poquito antes que la, sin picarla, pero, joder, también durarían menos. Entonces la opción que vamos a hacer es para que nos duren más tiempo, pero le costará hacerse un poquito más. Vale, nosotros, repito, ya las hemos repartido, ¿vale? Entonces, el propio liquidito de las aceitunas le vamos a echar un poquito a cada bote, ¿vale? Un poco nada más. Vale, seguido a cada uno lo suyo. La derecha era que vayáis sacando aceitunas y le vayáis metiendo capas, pero como tampoco vamos a hacer tanto, pues jolín, se puede quedar así y luego lo vamos a embadurnar. Entonces, en principio, le echamos todo y la salsa de jalapeños, en este caso, que le podéis echar tabasco, le podéis echar lo que os apetezca, y pimienta negra, ¿vale? Esto también, y luego aceite de oliva. Vale, no, las, que no hace falta cubrirlas, pero casi. Vale, pues ya tenemos estas. ¿Qué vamos a hacer? Mirad. Dejarlas, ya veis cómo van. En la salsita, vale, estas las dejáis así, como vamos a hacer todas las demás. Yo os diría, cada día le dais una vueltecilla al bote. Y estas, así de esta manera, en dos o tres días ya, a ver, las podéis empezar a comer ahora mismo si quisierais, pero para que coja bien, en dos o tres días ya lo tenéis. Vale, por otro lado, ya tenemos la primera. Por otro lado, vamos a hacer la segunda con limón, ¿vale? Entonces, le vamos a meter, es que me estoy comiendo una aceituna, por eso estoy salivando, me la voy a quitar, porque si no, no puedo hablar. Vale, le echamos cuatro trocitos, o sea, dos rodajitas de limón. Le echamos tres dientes de ajo y en este caso le vamos a echar tomillo. Si consigo abrirlo. Que yo creo que está sin abrir, eso es. Vale, chicos, pues conviene pues hacer esta operación que voy a hacer yo, sobre todo si no tenemos para calcularlo bien, ¿vale? Tomillo. Como ya le hemos echado el caldito, ahora le vamos a echar, si lo encuentro, nuestro aceite de oliva. Le echamos un buen chorrito. Sal, no la vamos a echar. Le podíais echar sal a los que les guste, pero en mi caso no me gusta
La sal, entre otras cosas, porque no puedo abusar de ella. Entonces no la voy a echar, pero sí que estaría bien. La misma operación que la de antes. Lo movemos, el limón que quede lo más adentro posible y bien metido en todo. Quizás el limón en este caso, pues por lo que estoy viendo, como es un poco más gordito, quizás lo tenía que haber echado antes. Pero bueno, como lo vamos a dejar que se vaya curando el solito, pues adelante. Vale, por otro lado, en tercero, le echamos lo que hemos hablado ya. Vale, le echamos una hojita de laurel partida. Le vamos a echar en este caso pimienta blanca, que esta sí veo cómo va a caer, pero no es suficiente. No vamos a abusar. Vale, y con una cuchara le echamos pimentón. Si os gusta el picante, pues podéis echar más picante de lo normal. Si no os gusta, pues nada. Ahora, que no encontraba cucharillas. Vale, entonces le echamos 2 cucharadas de pimentón. Y de nuevo, nuestro aceite de oliva. En este bote vamos a tener un poco de cuidado, porque a diferencia de los otros que va cerrado, este no va cerrado y lo que le voy a pasar es que me salte en la cara. Vale. ¿Veis, no? Esta operación. Si la hacemos cada al día 3 o 4 veces, para que vayan chupando, y yo pues le echaría igual un poquito de tabasco o un poquito de salsita en condiciones para que se hiciera con un poquito más de picante. Vale, y las últimas, que lo vamos a hacer en este caso con romero. Vale, le vamos a echar de nuevo estas dos. A esta, sí, mira, le vamos a echar orégano y le vamos a echar otro poquito de picantito. Le vamos a echar valentine. Orégano. Y le vamos a echar picantillo. Igual le podíamos echar wasabi, pero no vamos a abusar. Vamos a echar valentina. Entonces, ¡buah! Igual pican. Vale. Alguno que conocemos ya suele hacer aceitunas bien picantes y alguna vez ya nos hemos comido alguna en condiciones. ¿Eh, cuñado? Vale, pues ya lo tenemos. El tercero. Vale, volvemos a lo mismo. Si hubiera sido un poco más listo, que no lo soy, el ajo y el pimiento, pues lo hubiéramos dejado abajo de todo. En este caso, pues iremos que poco a poco vaya bajando. Pero bueno, en principio ya tenemos nuestras 4. Ahora, ya tenemos listo. Voy a presentarlas y voy a limpiar esto. Bien, acordaos lo que os he dicho antes. Lo tenéis que dejar pues 4 o 5 días, ¿vale? Yo en este caso, pues ya veis que no ha pasado esos 4 o 5 días, pero bueno, como solo lo vamos a presentar, porque cuando acabe las voy a volver a meter a su sitio, pero para que tengáis una idea de cómo va. ¿Vale? Entonces, acordamos, hemos puesto 4 tipos: esta picante, esta de limón sin picar, esta de pimentón sin picar y luego esta con orégano picante. Vale, yo tengo estas 2 barquitos para presentarlos más o menos y pues nada más, ya tendríamos nuestros 4 tipos de realiños de aceitunas tuneadas. Y nada más, ya sabéis que podéis contar conmigo, no hasta 2, ni hasta 3, ni hasta 5, sino contar conmigo.